voz de la patria grande. El presidente chino Xi Jinping ha mantenido una conversación telefónica con el mandatario ucraniano Vladimir Zelensky, a quien transmitió que el diálogo es la única salida viable para la crisis de Ucrania. Según medios chinos, Xi Jinping advirtió que nadie gana una guerra nuclear. El líder chino también anunció que Pekín enviará a Kiev un representante especial para asuntos euroasiáticos para que contribuya en la búsqueda de una solución política al conflicto. Además, se afirmó que China siempre estará del lado de la paz y su postura central es facilitar las negociaciones. Se trata de la primera vez en que ambos mandatarios hablan desde el comienzo del conflicto armado. Las conversaciones telefónicas se dan después de la visita de Xi Jinping a Moscú a finales del mes de marzo, donde abordó el tema de la crisis con Vladimir Putin. Voz de la Patria Grande.